Saludos a todos mis amigos y amigas de mi canal de YouTube. Hoy vamos a trazar el patrón de una falda pantalón para que la niña vaya a la escuela o para que juegue. Para trazar el patrón necesitamos dos pedazos de papel, 74 centímetros de ancho por 42 centímetros de largo. Necesitamos lápices, tijera para recortar el patrón. Yo siempre tengo una goma para borrar, la cinta de medir y reglas para medir. Necesitamos las medidas de la niñita. Las medidas para hacer este trazo de patrón son de cintura de tiro 23.5, la altura de cadera 15.5 y el tiro, la parte del frente, el tiro es de 5.5 y la parte de atrás es de 8.5. Vamos a dibujar un rectángulo para trazar el patrón del pantalón. Medimos y marcamos 24 centímetros de ancho. Y medimos y marcamos 42 centímetros de largo. Medí y marqué 42 centímetros de largo. Tengo el rectángulo, ya tracé las dimensiones del rectángulo, que son 24 centímetros de ancho por 42 centímetros de largo. Lo medí y lo marqué. Ahora vamos a medir y a marcar el largo de cadera. Para marcar el largo de cadera, comenzamos en la cintura y voy a medir 15 centímetros y medio. Para el largo de cadera voy a medir 15 centímetros y medio y para que me quede recta la línea mido aquí también 15 centímetros y medio. Ahora trazo una línea horizontal y este es el contorno de cadera. Ya tenemos el contorno de cadera. Ahora vamos a marcar el tiro. Y el tiro son 23.5 centímetros. Comenzamos midiendo en la cintura. Y medimos 23 centímetros y medio y lo marcamos. Medí y marqué 23 centímetros y medio. Ahora voy a trazar la línea. Y esta es la línea del tiro. Tengo el rectángulo dibujado. Marqué la línea de cadera. Y marqué la línea del tiro. A la línea del tiro le voy a añadir 5.5 centímetros más. Le añado, esta es la línea del tiro y le voy a añadir para el tiro 5.5 centímetros más. Esta es la línea del tiro. Para darle la forma al tiro de la falda pantalón, comenzamos haciendo una curvita. Se puede trazar con líneas entrecortadas o puedes utilizar la regla. Vamos a utilizar la regla para que quede más bonito. Utilizando la regla nos queda más bonito y más redondo. Ya tracé el patrón del frente del pantalón. Ahora vamos a unir esta parte del tiro, la vamos a unir
a la pierna del pantalón y la unimos de esta forma. Comenzamos en el tiro, aquí en la puntita, en la marca del tiro donde marcamos los 5.5 centímetros. Marcamos donde le añadimos los 5.5 centímetros y de aquí a la pierna del pantalón trazamos una línea. Y ya finalizamos el frente del pantalón. Vamos a ponerla aquí, parte del frente. Ahora vamos a recortar el molde de la falda pantalón que hicimos para trazar la parte de atrás del pantalón. Estoy recortando el frente del pantalón. Finalicé de recortar el frente del pantalón porque esta área que tenemos aquí, es para completar las tabletas de la falda pantalón. A la parte del tiro le vamos a añadir 3.5 centímetros más. Añadiendo a la parte de atrás del pantalón 3 centímetros más. Ahora vamos a hacerle la formita aquí. Primero, por si acaso no tienen las reglas especiales, les digo que se puede hacer con líneas entrecortadas. Ahora vamos a unir la del pantalón y la colocamos de esta forma. Ahora vamos a recortar el patrón. Esta es la parte de atrás. Vamos a ponerle back aquí atrás. Ya finalizamos de hacer el patrón de la parte del frente, de la parte de atrás. Y ahora lo vamos a recortar. Estoy recortando la parte de atrás del pantalón para pasar a marcarlo en la tela. Los invito a que se queden conmigo hasta el final del video para que vean el procedimiento completo. Tocar la campana para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación. Ahora continuamos colocando el patrón sobre la tela y marcándolo. Estoy marcando el patrón de la falda pantalón sobre la tela. Tengo el patrón sujeto con alfileres y con pinches. Ahora lo marco para luego recortarlo. Finalicé de marcar la parte del frente. Ahora voy a marcar la parte de atrás. Ya tengo la parte del frente marcada. Ahora voy a marcar la parte de atrás del pantalón. Lo sujeté con alfileres el patrón a la tela. Estoy marcando el patrón en la tela con la tiza de marcar.
Ya tenemos el patrón de la falda pantalón marcada sobre la tela. Ahora la vamos a recortar. Estoy recortando el patrón de la falda pantalón. Ya tenemos la parte de atrás y la parte de adelante de la faldita pantalón cortada. Hicimos el patrón y cortamos la faldita pantalón. Este pedazo de tela es para hacer la cinturilla de la falda pantalón. Es un pedazo de tela de 71 pulgadas de ancho. Tiene 71 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de largo. Y esta es para la cinturilla. Hice de trazar el patrón y de cortar la falda pantalón. Le doy las gracias por acompañarme hasta el final del video, por suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, y por tocar la campana para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación.